Villanueva de Córdoba, a 2 de febrero de 1937. Queridos padres y hermanos, me alegraré que al recibo de esta carta estéis todos bien. Yo por hoy bien. Estaréis preocupados sin saber qué ha pasado y dónde estoy. Ni siquiera me dejaron despedirme antes de traerme detenido a este lugar. Padre, creo que pedirán informes al pueblo. Tú puedes hablar con los amigos. Esto está algo lejos. Si estuviera más cerca, podríais venir. Yo me alegraría mucho. Me va a hacer falta una camisa, unos pantalones y calzoncillos. Ah, y un pañuelo. Domi, no os asustéis. Aunque no sé por qué estoy aquí, yo creo que no será nada, que habrá sido una confusión de esta maldita guerra. Y dile a madre que no sufra, que yo no he hecho nada malo. Sin más por hoy, se despide con un fuerte abrazo vuestro hijo y hermano que os quiere, Ángel. Ha ha ha!
Las fuerzas ya no son las mismas después de tantos meses. Ya no estoy seguro de si son 8 o 9 los que llevo aquí. He perdido bastante peso. Lo sé porque cuando llueve, el agua que cae por la pequeña ventana se va acumulando en el suelo y puedo ver reflejado parte de mi rostro. Parte de mi sonrisa, que ya casi es una mueca. Siempre decías, Domi, mi hermana del alma, que te gustaba mi sonrisa. Aquí adentro, los ánimos que nos dábamos entre los presos van desapareciendo. Cada vez hay más ratos de silencio, que solo se rompen por las toses, los alaridos ahogados de las otras celdas y por el castañetear de mis dientes. El frío se me mete en cada uno de mis huesos y no quiere salir. Solo cuando cierro los ojos y vuelvo a ver el pueblo y el patio donde jugábamos, vuelvo a respirar. Domi, sé que vas a venir para que volvamos a casa. Solo te pido que no tardes mucho. Los militares están nerviosos y la comida y el agua escasean cada vez más. Ángel. ¿Qué cojones? ¿Qué coño habéis hecho? ¿Eh? ¡Quítate! ¡Ayúdame, joder! ¡Abre la lona! ¡Vamos! Salvoconducto.
Cambio de planes. Tienes que llevar a nuestro compañero a Puerto Llano. Abre detrás. Venga. Despacio. Bajad. Bajad. ¡Bajar! Vamos. Vamos. Subidlo. Hace mucho frío y apenas me quedan ya fuerzas para escribir, sin que el temblor de la mano lo emborrone todo. La disentería me ha debilitado mucho y ni siquiera me deja dormir. ¡Nos vamos! Tampoco puedo hablar con nadie. Los que no han muerto en la celda los han sacado por la noche y ya no han vuelto, o ya no tienen fuerzas ni ganas de hacerlo. Los suelen sacar después de darnos el caldo. Después de recoger los cuencos, se hace el silencio, que se rompe por pisadas que se acercan. Un cerrojo que se abre y las súplicas y gemidos del que se llevan. Yo sé que vas a venir, Domi, que me vas a sacar de aquí y me vas a llevar de vuelta a casa. Hace ya un rato que se llevaron los cuencos. Hay silencio. Ahora se escuchan pisadas. Se acercan. Tengo que dejar de escribir.